Soy Fabricio Berto y en la NBA me pidieron que vuelva. Fabri, te necesitamos. Necesitamos que vuelvas. La forma que encontré de volver es esta. Yo soy parte de esta generación. Generación NBA. Hoy en Generación NBA conocemos a un equipo con historia, los Boston Celtics. Además repasamos la semana de Golden State, que sigue imbatible y amenaza el récord de los Bulls de Michael Jordan. Como siempre, toda la actualidad de nuestros embajadores en la mejor liga del mundo y las 10 mejores jugadas de la semana. Todo esto con la compañía del inmenso Víctor Hugo Morales. Enrique Engancho le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona. Lo marcan dos pisos, la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el donde le va a tocar para Burruchaga siempre Maradona. Genio, genio, genio. ¡Ta! ¿Cómo andamos? ¿Bien? Estaba justo viendo... Este gol es el gol. El gol, ese el gol, Diego. El gol. ¿Qué te trae recuerdo del momento que lo estás relatando? ¿Te transporta? Enorme. Yo todavía lo tengo en mi cabeza distinto a como lo veo por televisión. Porque me lo he inventado seguramente. Yo lo veo a Diego viajando adentro de una aureola de sol. Es decir, le encontré... En mi recuerdo, en mi corazón, una especie de tono épico de lo que fue la jugada. Entonces, así, tan clarita, tan real, no es como yo la tengo. La tengo un poco inventada ya la jugada. Al cabo de tantas veces de pensarla, de escribir, porque he escrito algunas crónicas sobre la jugada, y entonces uno va con lo que recuerda más que con la realidad. Como dice García Márquez, uno escribe o piensa lo que la memoria ha seleccionado mucho más que la realidad. Sí. Y en eso estoy yo con el gol también. A veces se hacen bromas con respecto al pase de Enrique, porque Enrique dice que él le dio el pase a Diego. Y esto parece una humorada, pero si uno presta atención, el pase, que no es un pase de los que uno recuerda especialmente, tiene la impronta de la confianza que Diego genera, porque él ve, le da la pelota a un hombre que va a estar marcado inmediatamente. Sí, sí, sí. Y a Diego se la podías dar contra dos o tres adversarios. Resolvía. Y la salida de Enrique se hace un poquito más oportuna de lo que es simplemente haber hecho la posta y dejarle la pelota. Y después viene esta genialidad, en la cual hay tanta habilidad y tanta valentía, porque en realidad él podía haberse sacado de encima la responsabilidad tocando para Burruchaga o para Valdano. Además, eso define muy bien al equipo argentino, porque siempre, durante todo el campeonato del mundo, la Argentina llegó con 3, 4, 5 jugadores al área rival, como si la tomara por asalto. Claro. Esto que estamos viendo se repite en muchísimas situaciones. Es un incluso patrón fijo. Cuando Burruchaga pica a convertir el gol contra Alemania, adentro viene Valdano, si mal no recuerdo, sí. O Diego. No. Diego cuenta a Valdano que después de la jugada, cuando no le pasa la pelota, le pide disculpas, perdona que no te la di. Fíjate todo lo que tenía en la cabeza, ¿no? Venía analizando. Es como Jordan, que Magic lo describe, dice, bueno, va, cambia de mano, mira quién está al lado, posa y después ve cómo la va a tirar al final de la jugada. La reacción de Valdano cuando va a buscar la pelota al arco es extraña, porque era para salir gritando enloquecido, se ve que queda como estupefacto, perplejo por lo que había sucedido. Ahora vamos a hablar de básquet. Nos vamos a sacar de... ¿Y ahí? Creo lo enganche. Quede corto. Intratables. Así están los Golden State Warriors, los últimos campeones de la NBA, que no paran de ganar y ya amenazan con seriedad aquel récord impuesto por los Chicago Bulls de Jordan, Pippen y Rodman. Es que Stephen Curry y compañía no se aburren de ganar,
y suman hasta este viernes 23 victorias al hilo en lo que va de la temporada. En el último partido en Indiana destrozaron a los Pacers por 131 a 123. Solo en el primer cuarto anotaron 44 puntos. Al final el goleador del juego fue Klay Thompson con 39. Curry no fue menos y anotó 29 y repartió 10 asistencias. Pero lo impresionante es que los números ya no sorprenden a nadie. La última vez que estos muchachos perdieron en temporada regular fue el 7 de abril en New Orleans. Sí, pasó tanto tiempo que ya prácticamente nadie se acuerda. ¿Quieren más números? Anoten. Ya que en esta temporada aún no perdieron, hasta hoy suman 27 victorias seguidas y van por el récord de los Lakers de la temporada 71-72, que ganaron 33 juegos consecutivos. Además, los Warriors triunfaron en 13 partidos al hilo como visitante y empataron la marca de los Knicks de 1969-1970. Más allá de la imagen de invencibles que Curry y compañía pasean por la liga más importante del mundo, hay otro récord que tienen entre ceja y ceja. Hasta ahora, el equipo que más partidos ganó en una temporada regular fue Chicago Bulls en la 95-96. Jordan, Pippen y Rodman en un equipo inolvidable que ahora ve su historial amenazado por este grupo de jóvenes que la rompen cada vez que entran a la cancha. El mejor equipo de la NBA en la actualidad ya no juega contra rivales, lo hace contra la historia. Y parece, al menos por ahora, que todas las marcas le quedan chicas. Vamos a ver las 10 jugadas, las 10 mejores de la semana. Así que no van a ser de la calidad del gol de Diego, pero vamos a verlas. Comenzamos calentando motores con este alley-oop entre Kyle Lowry y Amir Johnson. Lujo para los amigos de Luis Escola en Toronto y Johnson desde el séptimo cielo. En la número 9, el poder goleador de Kevin Durant, un habitué, a quien veremos seguramente mucho más seguido por las 10 mejores. En el puesto número 8, el rey LeBron James en modo locomotora. No, señores, no es un homenaje a Jonah Lomu, el rugbyer fallecido. Es simplemente el Rey LeBron. En el puesto 7, esta fantasía de Reggie Jackson. Nunca subestimen a un base pequeño, sobre todo si es el número 1 de Detroit. Crossover y a volcarla sin oposición. En la 6, viejo es el cuervo y todavía la sigue volcando, mirá. El pase lujoso de Ricky Rubio y la volcada con furia de Kevin Garnett. En la 5, Miami piensa en verde. Maestro Gerald Green, primero engañando y después volcándola así. Si tenés a Teletovich en tu equipo, no des nunca jamás nada por perdido, sino observá. Primero capturar el rebote y después tirar incomodísimo para derrotar al reloj. En la número 3, un toque de magia de Paulinho Neto. ¡Brigado, Calera! ¡Brigado! En la número 2, una postal del juego de Clippers. De Crawford para Griffin y del animalito para DeAndre Jordan. Así juegan los angelinos. ¡Puro showtime! Y la última palabra esta semana es para Jeff Green. Dueño absoluto del número 1 con ese toquecito a la gloria en favor de Memphis. Para pesar de los Suns. La pura verdad, Jeff Green.